Darling, oh, when we get married, we'll have a big celebration. Send invitations to all our friends and relations. We'll have a ball, dancing and all. When the bells ring and tell the world I'm taking your hand, folks from all over will come to see the wedding we've planned. We'll have a ball, dancing and all, when we get just wait and see. Our wedding day is not very far. Old books will whisper and say how lovely we both are. We'll have a ball. ¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre. No creas que por un rato me traes enamorado. ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco. Y si me voy a... Buenas tardes, damas y caballeros, estimados invitados y a la pareja del día, Iván Rojas y Esmeralda Tobar. Pueden tomar asiento, por favor, me ponen de nervios. Cirujano pediátrico y en mi tiempo libre trabajo como voluntario en refugios de mascotas. Para aquellos que no me conocen, por favor, guarden silencio. Se les prometo ser breve, ya que la pareja solamente pagó el paquete económico. Hoy día, la risa tampoco es en serio. Antes de recordar unos momentos que han vivido la pareja del día, permítanme compartir una pequeña historia que añade un poquito extra de sorpresa a la celebración de hoy. Hace un par de semanas, Iván me mandó un mensaje de texto pidiéndome información sobre cómo iniciar un divorcio. Me viene a la mente, pues este ya se casó y no me invitó, cuánto llevará casado, qué será el motivo por la quebradura del matrimonio, pobre Esmeralda, pobre mi tía Dalia, todos, ¿verdad? Pero antes de que pudiera yo preguntarle, pues, qué está pasando, me dice, es para un amigo, como todos saben decir, ¿verdad? Para el amigo se pide la información. Ya, no pensé más de ello. A los días recibo un mensaje de texto de mi tía Dalia, mamá de Iván. Me dice, ¿me puedes hablar, por favor? Dije, ya, algo pasó. Y me dice, te quiero pedir un favor en secreto. Pídamelo. Quería saber si puedes casar a Iván y a Esmeralda. Claro, dije, pobrecita. No sabe que están a punto de divorciarse, pero pues yo los caso, ¿verdad?
Y pues hice lo que hace cualquier persona, le mandé un texto, un mensaje privado, pero no te ofendas, a la novia. Y ya empezamos a comunicarnos por Instagram. Qué bien. Me compartió detalles de la pareja, ¿verdad? Ya que son muy privados y pues hay que saber un poquito más pues para hacerlos reír y pasar el día y reflejar ellos. No llores. Mientras nos reunimos hoy para celebrar la historia de amor de Iván y Esmeralda, nos vamos a tomar un momento para apreciar el viaje que han llevado hasta hoy día, ¿verdad? Su historia comenzó, y esto no me queda muy claro porque me dio dos fechas Esmeralda, un diciembre 2006 o abril 2014, no me supo decir, pero pues ya, digamos que diciembre 2006, que es cuando el destino decidió de que los caminos de ellos iba a cruzar en una barra llamada Stoney's. Oh, perdón, fue en el Rodeo Santa Fe de Tijuana, no fue en el Stoney's, discúlpeme. Y para aquellos que han visto el jardín de mi primo Iván en su casa nueva, saben que eso pues del jardineo no le viene mucho, ¿verdad? Al Iván está un poquito descuidado, pero en aquella fecha pues le plantó una semillita de amor a Esmeralda y quedó una florecita, ¿verdad? Nos adelantamos al junio del 2011, que también no me queda muy cierta la fecha, porque Esmeralda me mandó varios mensajes, como que le vine a la memoria, ya que me mandaba un mensaje y ya no se podía retrasar. Creo que fue esta fecha, ¿ok? Vayamos con junio del 2011, ¿verdad? Cuando Esmeralda y Iván ya pues embarcan oficialmente en su gran aventura. Se preguntarán qué fue lo que finalmente cambió el destino y la relación, ¿verdad? Sabemos que Esmeralda no es una señorita fácil de enamorar, pero no te ríes. Fue un par de tacos que le dio Iván a Esmeralda que ya finalmente la derritió y se enamoró. Y para aquellos que, perdón, me perdí. Simplemente demuestra de que el camino al corazón de alguien podría ser simplemente a través del estómago, y aquí sabemos quién da pues más amor, ¿verdad? It's okay. I'm sorry. Ahí vienen unos paella también, ¿eh? A lo largo de los años su amor se ha hecho más fuerte, han reído juntos, llorado juntos y construido una vida juntos sumamente admirable, ¿verdad? Hace un par de años volvió a plantar otra semillita Iván, en octubre del 2016 y julio 2017 dio a luz Esmeralda, ¿verdad? A Isaac. Isaac llegó a la vida de ellos para pues agregar más felicidad, ternura y emoción a al hogar que habían construido los dos, ¿verdad? Lagrimosos y llorando. Apenas iba a empezar a jugar, ¿verdad? Me recordó cuando dijo Esmeralda, salimos al hospital casi en pijamas porque pues, no nos esperamos a Isaac. ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Cuándo iba a llegar Isaac? ¿Verdad? Pero pues ya, les digo, ¿verdad? Esmeralda me cuenta que lo que más le emociona de este día es, pues, aparte del galán que se está enganchando, es de que ya no tiene que pagar el seguro médico que le cobren en su trabajo. Es en serio, pregúntale al rato que te enseñe el mensaje. Porque Iván pues trabaja con gente mentalmente estable en Kaiser y pues le dan el seguro médico gratis. Así que toma ventaja de todo lo que pueda, ¿verdad? Enférmate de todo, tómate un año de sick leave después de ahora, ¿verdad? Y hablando de planificación financiera inteligente, el pedirme que oficiara esta boda pues fue parte del esfuerzo de ahorrar un poquito de dinero. Les aviso pues que agarraron el paquete económico, ¿verdad? Por ello que tengo los zapatos rentados. En honor, es un honor para mí ser parte de esta celebración. Les aviso que a partir de las 3 de la tarde, a un lado del taquero, va a haber vendimia de joyas de Shine for Less. Para que puedan aportar al honeymoon. Si no pueden comprar joyas de $5, aquí hay un honeymoon fund. Hay una cajita, donen un poquito. Eso no se pagó gratis, ¿verdad? ¿Es en serio? Para que les ayuden a llegar a Culiacán o a Mazatlán, ¿a dónde van? Ok, there we go.
quiero que contribuyan y vayan con las bolsitas llenas, ¿verdad? Ay, ay, ay. So, si soy sincero, me pregunto por qué se me habrá pedido a mí oficiar este matrimonio, ¿verdad? Ya que estoy soltero, ni casado, ni comprometido, y para colmo, soy abogado de divorcio. Pero aquí, casando a la pareja feliz, ¿verdad? Espero no me vuelvan a llamar para algún otro consejo. Lo que he aprendido a lo largo de mi carrera es cómo las relaciones pueden descarrilarse. Entonces, Iván y Esmeralda, créanme que la comunicación es clave, el compromiso es crucial y nunca subestimen el poder de un buen sentido del humor. ¿Verdad, Iván? Esos tips me pagó ella muy buen dinero por compartirte. ¿Okay? So, tómalos a corazón. Y también, porque todos lo saben, Miranda me dijo que hoy, en este día, en este momento, ya ocuparías una toallita para el sudor de los nervios que llevas. So, por favor, seca. Así, por la cámara, para que no esté shiny. ¿Ok? So, entonces, mientras embarcan junto en su próximo capítulo de su vida, recuerden reír mucho, amarse intensamente y valorar las diferencias de cada uno, tanto como sus virtudes. Espero que ninguno de los dos termine su noche como terminó la noche aquella Iván, diciendo apenas que iba a empezar a jugar, ¿verdad? Así es que no tomes whisky, Iván. Pasemos ahora a la parte formal de la celebración, ¿verdad? Para lo que se me pagó, la declaración de intenciones, ¿verdad? Iván y Esmeralda, por favor, únanse y mírense a los ojos. Tomen la mano uno al otro. Iván, tomas a Esmeralda como tu legítima esposa para tenerla y conservarla en la enfermedad y en la salud, en la riqueza o en la pobreza, en la alegría y en la tristeza, y amarla y cuidarla mientras ambos vivan. Sí. Esmeralda, tú no te rías. Aceptas a Iván como tu legítimo esposo para tenerlo y conservarlo en la enfermedad y en la salud, en la riqueza, en la pobreza, en la alegría y en la tristeza, y amarlo y cuidarlo mientras ambos vivan. Okay. Bueno, por el poder que se me ha conferido por el estado de California y con la alegría y el apoyo de aquellos que hoy están aquí reunidos, los declaro marido y mujer. Bienvenido a Iván Rojas y Esmeralda Tobar. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!
soy muy con la línea.
Eres alguien alcanzado, alguien no sé, pero aprendiendo. Sigo preso por verte, la esperanza no la pierdo. Siempre paso delirando, que en mis brazos no te tengo. Cuando me
Cuando di vuelta el pelote, alma por ese pico de entrega.
vaya con la numerosa. Por eso te digo, saluda. Dice una.
dos. ¿Están listas? Una, dos, tres. Eso. Vamos a echarles un guapaquito para que les zapateen un rato.
Estable, estable.
Hey!
Feliz.